Oración de la mañana de hoy domingo, 24 de marzo del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor mío, por la vida que me regalas en esta hermosa mañana, por este nuevo día en el cual me colmas de bendiciones y me haces sentir tu amor. Quiero darte las gracias porque siempre has permanecido a mi lado. Hoy puedo ver lo bueno que eres y como siempre quieres lo mejor para mí. En este tan hermoso día que me regalas, quiero ponerme en tus manos para que me lleves por caminos de paz y conversión. Señor, en esta preciosa mañana acudo a ti para pedirte que me transmitas tu paz renovadora. Quédate en mi vida, mi Padre Dios, y en todo lo que tenga que vivir en este día. Señor mío, si tú vas conmigo, nada me faltaría. Si tú vas conmigo, podría superar todas las pruebas que se presenten en mi camino. Que tu presencia amorosa ilumine mis pasos. No quiero alejarme del camino correcto. Gracias porque he podido entender que sin tu ayuda nada sería posible. Y gracias porque me amas y me haces sentir un hijo amado. Confío en que me darás la oportunidad de ser bendición para todos aquellos con los que me encuentre. Sé que nunca te irás de mi lado, sé que eres mi pastor y que nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, no vacilará mi pie, porque tu mano fuerte me guía y me protege. Te pido que me liberes de todo recuerdo que me ate y no me deje vivir tranquilo. Quiero ser alguien que actúa desde el amor. Quiero vivir para transformar el odio por el amor, la venganza por el perdón, la tristeza por la alegría. Gracias por tu infinita bondad, porque siempre estás junto a mí, apoyándome y liberándome. Nada temo porque vas a mi lado, me llenas de tu fuerza para luchar en este día con todas las ganas. Hoy te pido que me permitas estar concentrado en tu santa voluntad, que no me distraiga en ninguna de las situaciones superficiales que se crucen en mi vida. Quiero mirarte siempre y encontrar en tu rostro el poder para caminar por el mar de las dificultades. Te agradezco porque sé que en la sencillez de mis actividades diarias, si las hago con amor y pensando en ti, puedo ser una alabanza dedicada a tu persona. Sé que me amas y quieres que sea feliz, por eso confío en tu poder, en tus milagros, en tu bondad. Tú eres la fuente de la vida. Quiero estar atento a tu presencia en mi caminar, reconocerte en los más débiles. Te pido que me ayudes a dejar ir las cosas que no vienen bien a mi vida, porque tú sabes lo que es conveniente para tus hijos. Asísteme con tu gracia y dame paz en el corazón para pensar cada decisión que voy a tomar. Anhelo sentir la paz y la serenidad que me da tu armoniosa compañía, y así poder enfrentar y vencer todas las dificultades que pueda estar atravesando. Te bendigo porque cada día me muestras que no vale la pena sentir miedo, sino que es mucho mejor vivir confiando en ti, que nunca defraudas. Señor de misericordia, gracias por escuchar mi humilde oración. Concédeme la gracia de tu santa presencia en este nuevo amanecer. Amén. Pediré al Señor que otorgue paz, amor y armonía a los hermanos.
que se encuentran en alguna situación difícil y puedan superar la adversidad. Dios eterno, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, enviará su gracia y su lealtad. Salmo 56. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.